Tiene que haber una forma de pasar. Thank you.
viejo anillo, atado a una tira de cuero para hacer una correa. No necesitaban joyería. Tiene que haber alguna forma de girar la plataforma. Conocía los riesgos. Era solo cuestión de tiempo antes de que me atrapara la guardia de la ciudad. Durante el día tengo que extraer de la roca oro y otros minerales, todo para aumentar la riqueza de Keteth. Por la noche, hacemos penitencia. Pedimos perdón a Dios y al profeta. Desean salvar nuestras almas, rehabilitarnos. Me inclino cuando toca. Me pongo una máscara de arrepentimiento al oír mis pecados. Pero cuando me liberen de este lugar, haré con mis placeres lo que quiera. Esforzaban a rezar. Un poco bruto, pero efectivo. Casi está. Tiene que haber un modo de llegar a la otra plataforma. Tengo que averiguar cómo subir la vagoneta.
Un par de dados para apostar. Algo común entre los soldados, aunque estos son un poco más lujosos que la mayoría. ¡Ah! Espera. Este tiene un 6 en casi todas las caras. Esperemos que no se venga todo abajo.
sea suficiente. Funcionó. Qué bien que aún siga en pie. La riqueza de este valle sigue revelándose como un capullo en flor. Todos los años aparecen nuevas construcciones de la nada. Hemos producido una generación de artesanos, astrónomos y filósofos sin rival en Occidente. Pero en toda gran ciudad hay crimen y podredumbre. Muchos pensaban que había que matar a estos pecadores, pero el profeta no quiere saber nada de eso. Cree que todo hombre puede redimirse y por ello los dejamos vivir, los curtimos y les enseñamos a escribir. No comparto la fe del profeta, pero por lo menos servirán a la ciudad y a los que perjudicaron. Siglo X que detalla los conocimientos bizantinos de minería y metalistería.